Hola. ¿Va o no va? Sí. Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Las acciones de Dandara no serán olvidadas. Vamos allá. Tenemos un juego nuevo, un juego que puede ser bastante interesante, donde el desplazamiento es vía por saltos. Dandara Trials of Fear. Empezar el juego, opciones. Tengo que decir que lo he probado, pero se me ha, bueno, se me ha crasheado el ordenador, se me ha reiniciado y cosas típicas que me suelen pasar. Voy a poner la sincronización vertical en esta ocasión, porque son muchos FPS y a lo mejor quizás pueda afectar algo. Pero bueno, tiempo guardado. Pues mira, no sabía que se había guardado el juego. Se guarda solo por lo que veo, nivel 6. En fin. Vamos a olvidar esto, confirmar y empezamos de nuevo esos 2 minutillos y vamos a lo que vamos. Espero ahora no tener problemas. Una vez la sal estuvo en paz hermosa, en una paz hermosa. La creación y la integración se fundieron juntas en el aprendizaje y el crecimiento, pero como el cáncer, creció una idea dorada. El equilibrio se rompió. Ahí lo vemos. Y llegó la opresión. La opresión. Cuando todo parecía perdido, desde la cuna de la creación, ha despertado una nueva esperanza. Y ahí la tenemos. Y fijaos que el movimiento, bueno, el movimiento es una locura, ¿vale? Solamente nos podemos mover, como veis, no tenemos, no sabemos andar, gente, pero sí sabemos saltar. Y saltamos con desplazamiento y también tenemos como una especie de haz de luz. El cual, pues, estilo Goku, podemos también lanzarlo, ¿no? En fin, llegamos a esta zona, cuna de la creación. Y vamos a irnos en esta ocasión hacia arriba, porque como ya me conozco por dónde hay que ir, jeje, pues lo tengo más fácil, ¿no? Bien. Pulsamos A, le damos a la palanquita y como vemos unas columnas, fijaos las caras esas raras, chaval, qué mal rollo. Toda la gente se queda embobadísima, ¿no? Madre mía, qué mal rollo. Vemos que una locura, sí. Unas columnas se levantan. Vale, tenemos que bajar otras columnas, las de arriba, para poder pasar a la zona de la derecha, ya que ahora mismo, al no poder desplazarnos, como no hay nada aquí para poder eso, desplazarnos, pues tenemos que apoyarnos de unas columnas. Por ejemplo, ahora mismo sí podríamos ir por aquí, pero ya más no. ¿Por qué? Pues porque esto ya está cortadete. Así que nada, seguimos bajando y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Porque ya empezamos con los enemigos, gente. Y sí, estos son los enemigos de momento. Si te golpeas con eso y eres muy impaciente, pues no mueres porque tienes 3 corazones. Fijaos ahí en la parte superior izquierda. Y como veis, tenemos que disparar al que se ilumina. Y entonces, pues, eso explota a los demás como si fuera en cadena, amigos. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Mira, aquí tenemos otro. Venga, pilla, campeón. Perfecto. Y aquí tenemos 2 más. Ni uno, ni dos, ni tres. Pero mira, le he dado a los 2 a la vez. Así que bastante guay. Y vamos a por el otro, esta vez más rápido, porque si no lo haces rápido, pues como que no explotan en cadena, ¿no? Así que, bueno. Vale, esto sigue grabando, ¿no? Bien, perfecto. Bajamos y a ver qué nos encontramos, porque hasta aquí es donde yo llegué. Realmente un poquito más, ahora os comento, porque llegué justo hasta la derecha de aquí. Así que disparamos por acá, disparamos. Ya está, hecho. Llegué hasta aquí. Y ya más, no llegué porque se me cortó. ¡Oh! ¡Qué chuli! Venga, pilla. ¿Lo ves? Eso, por ejemplo, ya para mí es nuevo. ¿Y aquí qué pasa? Aquí qué pasa, que esto me da mal rollo, ¿eh? Vale, voy a apuntar al de arriba. Ahí está, la primera. Y boom, boom, boom. Vale. Vale, no voy tan rápido porque me da miedo de que, exacto, salgan. Vale, ¿y cómo hago yo esto? Vale, no puedo hacerlo, tendré que irme por otro lado. A ver por dónde aparezco ahora. Aparezco por aquí. Vale, pues de momento. Como digo, el moverse, la verdad, el desplazamiento es bastante, bastante cómodo. Voy lento, o sea, esto se puede hacer muy rápido, pero voy lento. Mira, justamente aparecemos en la parte inferior de las columnas. Ahora, pues perfectamente.
podemos accionar esta palanca y quizás ahora, pues, las columnas bajen, las de arriba, ahí está, haciendo posible el desplazamiento por ahí en medio para llegar a la puerta de la derecha. Muy bien, como veis, esto está cortado. La parte de la izquierda está cortada y este montículo pues no me deja y el láser como que no llega, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, es lo que hay. Tendremos que volver y a ver qué pasa por aquí. Porque aquí va a haber más problemas, ¿no? Fíjate que aquí hay como unos pinchitos, así que tienes que hacerlo más rapidito. Cuidadito, cuidadito. Muy bien. ¿Qué cojones? Vale, pues me acabo de quitar vida. Quería que lo iba a hacer más fácil. Me cago en Panini, me acabo de quitar otra vida y no tengo ganas de volver a... Perfecto, a la primera. no quiero morir, ¿vale? No quiero morir. Ya la acabo, la he liado muchísimo y no sé por dónde hay que ir. Voy a ir para acá. Esto pasa de nuevo. Nos cierran el pase este. Vale, quiero ir tranquilamente. Por aquí, por allá, ahí parece que no hay nada, ¿no? Vale, aquí hay que hacerlo un poquito más rápido, pero hay que ver que el de la izquierda también se está moviendo. Ahí está, este ya estaría. A ver, es bastante fácil, pero al tener solo una vida ahora mismo, pues no me las quiero jugar y yendo rapidísimo. Así que vamos a ver qué pasa aquí, porque si mueres me parece que tienes que volver a hacer todo del principio, creo. No lo sé, la verdad. Aunque me parece que se quedan guardadas las cosas que has abierto. Por ejemplo, una manivela. No, a ver, ¿lo ves? Esto me pasa por ir rápido. Fin de la partida. Caído en el olvido. A ver, es que yo no quiero ir lento. Yo quiero algo frenético. Fijaos que ahora tengo que volver. Bueno, esto, ¿lo ves? Es que lo que mola es hacerlo así en plan frenético también, ¿no? Digo yo. Venga, vamos a accionar esto otra vez. Y ahora se supone que tendré todo abierto, ¿no? Yo creo que sí, gente. Yo creo que sí. Vamos a ver, sí. Mira, pues igual el morir hubiese sido más rápido, ¿no? Creo yo. En fin, espero que se guarde aquí la partida o algo. Prado de la creación. No me gusta que no se guarden las cosas. Campamento descubierto. ¡Oh! Dandara, ¿me oyes? ¿Sigues teniendo un millar de preguntas? Siempre has sido muy curiosa. La sal fluye por el tejido del olvido igual que por estos mismos bosques. Entiendo que tu viaje acaba de empezar, desde la cuna de la creación, pero, por favor, búscame, Dandara. Todavía hay tiempo. Pues vale, ahora te busco, amiga. Vale, ¿podemos aquí guardar o algo? Bandera alcanzada, vale, esto es un punto de guardado, ¿no? De toda la vida, recuerdos. El campamento, un lugar para descansar, aprender y, a veces, incluso soñar. Me recuerda eso un poquito a Celeste. Bueno, el juego este es estilo un poco pixelar, ¿no? Estilo también Celeste, lo cual pues mola y se asemeja. Además, el desplazamiento y todo el rollo al final también más o menos, ¿no? Porque el tema de los saltos era muy, muy típico en Celeste. La bandera de la libertad. Alza tu bandera y establece tu marca. Aquí es donde volverás si caes en el olvido. Vale, o sea, punto de guardado. Súplicas de la sal. Las partículas más básicas de la sal. Aprende y crece a partir de ella. Vale, los puntos, la moneda. Vale, o los puntos de experiencia, como quieras llamarlo, para intercambiarlo con habilidades, imagino. Flecha de libertad. Al haber renovado su objetivo, el desarrollo de energía de Dandara crece. Vamos, que podremos potenciarla quizás. Corazón de la gran sal. Aumenta el aguante de Dandara. Vale, seguimos mejorando la vida, ¿no? Desconocido, 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 desconocido. Vale, tenemos unas cuantas, ¿no? ¿Cuántas tenemos en todo? Me cago en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 más, o sea que bastante guay. Y Dandara, ¿qué me cuentas? Vale, podemos mejorar algo. Tenemos 0 de sal. Aumenta el aguante de Dandara. Ah, mejorar no puedo. Sin sal suficiente. Vale, al menos sabemos que es la sal. Como he muerto... ¡Ah, lol! Espérate, que como he muerto... Un momento. Vamos a ir hacia atrás. Porque como he muerto... A ver. No me rayes, amigo. No, era por aquí, sí. Por aquí, para abajo, pim, pam, pim, pam.
Vámonos. Una extraña fuerza mantiene cerrada. Ah, ahora ya se aguarda. Me cago en. O sea, yo creo que las. No sé si tenía sal o no. Yo creo que. Ah, en fin. Que lo hemos hecho bastante mal. Ahora vamos a tener un poquito más de complicaciones porque no tenemos sal. Me imagino yo. Yo me imagino que. Habíamos obtenido un poquito de sal. Pero no lo sé, porque no me he fijado arriba a la derecha, que es donde lo pone. Aldea de artistas. Muy bien, podemos ir por arriba, como ves. Uy, pero bueno, la cámara cambia y todo. ¿Esto qué pasa? ¿Se puede romper? No. ¿Y podemos hacer así? ¡Uep! Sí que podemos, vale. Ha cambiado un poquito las puertas, ¿no? Aquí tenemos señores chungos. Me disparan o algo. Muere, maldito. Muere. Vale, pues tengo 1600. No, tengo 16 más 16. No, tengo 8 más 8. Ok, pues sigamos. He ido por arriba, yo qué sé. Estoy muy loca. Y vamos a ver. Aldea de artistas. Muy bien, ¿esto qué es? ¿Qué hará daño? ¿Qué no hará daño? No tengo ni idea, pero bueno. Vamos a ver, mira, por aquí tenemos un maldito pinchito. ¿Muere? No muere, vale, es rudo el pinchito. Vale, parece que puedo ir por aquí. Hay una pequeña pintura en el suelo. No hay luz, es difícil ver sus contornos. Pues vale, compañero. ¡Muere, maldito! Ahí está. Podemos ir por acá, por allá, pim pam, y tenemos 24. O sea que cada enemigo da 8. Al menos de momento. ¡Muere, maldito! ¡Lol! No me esperaba eso. Creía que por aquí no iba a pasar. Y me ha acojonado, la verdad. Me ha asustado bastantito. Podemos ir por aquí. ¡Hola, la! Vale, ah. Hay una pequeña pintura, bla, bla, bla. O sea que de momento. Eso no es por ahí. Bueno, este tipo de juego se supone que es como una especie de Castlevania. Porque. Aquí podemos ir. ¡Sí! ¡Eh! Cuidadito, cuidadito, hemos sido rapiditos. Una especie de Castlevania, ¿no? Donde vas a ir consiguiendo mejoras y luego tendrás que volver a las zonas de atrás para así poder pillar todo, ¿no? Un pergamino para recordarte los caminos que has elegido. Mira, eso me gusta. Eso la verdad que me gusta. ¿Cómo pillo el pergamino? Parece que es así. La, la. Vale, de momento estoy en la zona de la izquierda, ¿no? Aunque claro, como el mapa gira, ¿sabéis? Como el mapa rota. Pues puede ser un poco lío, la verdad. Mira que por lo general no suelo tener mucho lío en los mapas. Pero... ¡Uy, uy, uy! Un sillón por ahí. ¿Esto qué es? No entiendo nada. Esto ya son como una especie de casita. Vale, aquí hay que tener cuidado. Ahí está. Vamos a irnos para acá, para acá, ya, para allá. No, tranquilito, amigo. No llego, ¿no? Venga, a cagar, colegui. Tenemos otra por aquí, pero esto, sí, por aquí sí podemos ir, pero no me interesa realmente, así que vamos a volver, porque abajo he visto un cofrecito, amigo. Así que, vale, los enemigos parece que no aparecen de nuevo, así que eso está guay. ¡No! ¡No! Quería ir aquí, compañero. Vamos a ver qué tenemos. A ver el cofre, ¿eh? Porque primero hemos pillado un mapa, así que, ojo. Esencia de sal. Úsalo cerca de tu corazón para recuperar tu fuerza. No he entendido nada. No he entendido nada. Vale, parece que es como comida o algo. Parece, ¿no? O sea, que me lo tome y me recupera un poco de salud. Pero la tengo infinita o cómo es esto. A ver, tranquilito, tranquilito. Epa, 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 me gusta esto. Muere, maldito. Muere. Muere. Que mueras, cojones. Eso, chaval, qué falta de respeto, ¿no? Vale, parece que tenemos algo por aquí. Espérate que no lo he hecho muy bien. Ahora sí, un libro. Hay varios, un cuadro. Hay varios cuadros, son agradables. Y en todos ellos aparecen personas. Tiene el cuerpo desproporcionado. Y aún así, se percibe la desesperación de su mirada. A lo mejor está viendo el grito, yo qué sé. Vamos a ver qué tenemos por acá. Más camitas, más cositas y unos pies a la derecha que me dan mal rollo. No soy fetichista de piel, la verdad. A ver, hay una pequeña pintura en el suelo, no hay luz, es difícil ver sus contornos. Vale, pues, ¿este qué era? ¿El tío del cuadro? ¿Qué pasa? Esto puedo hacer lo mismo, pero ya está. Y a ver, dibújame. Ah, hermosa, tan hermosa. Tú debes de ser Dandara. ¿Has visto el horrible ejército aldariano? Afuera, ¿no?
Difiere bastante de una cálida bienvenida. Lamento que tengas que ver así el lado de la creación. Nos hemos estado escondiendo en nuestras casas, esperando lo peor, hasta que todos te sentimos llegar, pero no estaba seguro, tenía que verte. Ahora estás aquí. Así que nos vas a ayudar. Tengo una idea. ¡Wow! Volveré a iluminar mis pinturas con mi pincel y mi paleta. Muy bien, a ver qué pasa ahora. ¡Wow! ¿Qué pasó? Vale, supongo que tendremos que ir súper rapiduti. Ah, pues no. Creía que si le daba a este íbamos a cerrar ahora esto y lo dicho, tendríamos que ir en contrarreloj, ¿no? Por así decirlo. Pero no ha sido el caso. ¿Lo ves? Como veis, esto rota y al rotar, el mapa no rota. El mapa sigue siendo vertical. Pero vale, parece que tenemos que ir hacia la derecha, gente. Exacto. Creo que me ubico más o menos bien. Ahí tenemos otra cosa. Mira, madre mía. Vale, me gusta esto. A ver qué tenemos por aquí. Pues no tenemos nada. Ok, ok. Y ya estaría. Muy bien. ¡Wii! Perfecto. No sé si os gusta el juego. Si os gusta, comentarlo. Dejad un buen like. También es posible. A ver este que se mueve muy rápido. Vamos allá. Y aparecemos. La la, chaval, el ejército este me recuerda a los de God of War, gente. No sé a vosotros. Tenemos que ir, mira, a la izquierda tenemos más pintura, creo. A la derecha tenemos un pasadizo, ¿no? Pero también tenemos dos pinturas más. No sé muy bien para accionar el qué. Y por aquí vamos a ver qué tenemos. ¡Muere! Ahí está la primera, sí señor, sí, es un crack. Vale, como veis tenemos que ir a esa zona de allí. Y esto es para... Bueno, mira, mira lo que tenemos ahí, gente. Me da un poquito de miedo. ¿Qué he pillado? Rose Tristeza. Ok. Vale, tenemos algo arriba, por cierto, que me he dejado. ¿Y esto qué es? A ver, yo no entiendo nada, ¿eh? Yo no entiendo nada. Ahora mismo no estoy entendiendo nada. Pero bueno, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Una biblioteca adornada con libros de todos los tamaños y colores. Hay libros sobre teoría del color y partituras de piano sueltas que han visto días mejores. Hay secciones en los estantes que no tienen nada. Parece que alguien los haya vaciado expresamente. Ok, pues, ¿qué quieres que te diga? El conocimiento es poder, quizás, o algo, y por eso lo están intentando destruir. No me entero de mucho. Vale, esto lo pimpan y ahora hay que llevarlo para el otro lado. Ah, bueno, o seguir accionándolo para poder ahora movernos tranquilamente por aquí. Pim, pam, pum. Y aquí hay algo. ¡Wow! Pero mira dónde estamos, tú. Todo esto resulta... Bueno, tengo 530, así que de momento todavía no me viene bien. Con lo cual vamos a volver porque esta zona ahora simplemente es un... ¿Cómo llamarlo? Es un atajo, ¿no? Es un atajo, gente. Así que venga, vámonos. Y piripim, pim, pim. Sí, señor. Vamos a ver dónde estamos. Perfecto, perfecto, perfectísimo. ¿Y esto qué es? Ah, hay una pequeña caja de música en el suelo, generalmente silenciosa. Un pequeño tarareo trata de llegar a tus oídos. Pues que trate de llegar, chaval, que me da igual. Vale. Jame, jame. Jame, jame. No llega. No llega, pero... Toma, chaval, por detrás. Ven, 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 ven. Epa, ¿a dónde ibas? Amiguti, ¿a dónde ibas? Vale, pues de momento fácil. Epa, chaval, al límite, ¿eh? Esa ha estado, de verdad que ha estado al límite. Vale, tenemos que ir por aquí, con lo cual voy a ir a esta zona que se supone que sería secreta, aunque creo que había otra a la izquierda, pero me parece que estaba cerrada, así que eso se podrá destruir. Vamos a verlo. Imaginaba yo que no. Ok, Mackey, pues volvemos. Eso está bien, ¿no? Saber que hay una zona que no es posible ir, pues mejor que mejor. Vamos a ver el mapa de nuevo. Como veis, estamos aquí. Y sí, a la izquierda hay otra zona, pero no podemos acceder. Así que nada.
La verdad es que me estoy aficionando mucho a los juegos como estilo Celeste, estilo Hollow Knight, que me encantó, ya sabéis. Además, va a salir ya pronto el DLC o la expansión, mejor dicho, ¿no? Silk Sound o como se llame, la verdad es que no lo recuerdo. Y estamos en esta zona, vale. Estamos en la parte de la pared izquierda. Vamos a ir por arriba primero porque parece que puede haber algún. Ay, es verdad que no puedo ir. Vale, interesante eso porque igual con la zona de la de abajo o de la derecha. Vamos a ir primero a la zona de abajo. Mira, una especie de. A ver. Campamento descubierto. Campamento descubierto. Genial. Qué guay. Qué guay, la verdad. Muy bien, pues lo tenemos ahí para guardar la partida, por así decirlo. Tenemos recuerdos, los mismos que tenemos antes, aunque ahora tenemos algo nuevo. Como esencia de potenciador de sal. Aumenta el efecto de la esencia. Y úsalo. Pero esto lo puedo. ¿Puedo hacer algo con ello o qué? No sé. Y luego por aquí, úsala para. Úsalo cerca de tu corazón para recuperar tu fuerza. Esencia de la sal, tampoco entiendo. Un mapa. Y poco más. De momento, bueno, hemos pillado ya tres cositas de 20, ¿no? Lo cual, pues, está bastante bien. Ahí vemos el mapa, que lo entendemos bastante bien. No sé si por la derecha, creo que por la derecha podríamos ir para pillar el cofrecito ese. Uy, ¿qué ha pasado? Augustus, cada vez está más cerca del umbral de mi puerta. Ese es el malo, ¿no? Yo deseo salvar la aldea, pero él solo busca destruirme. Oh. No te veo, pero puedo sentir la sal cuando envías ondas por el espacio. ¿Recuerdas las calles que tenías delante? Esas en las que los niños jugaban, los pintores pintaban y los cantantes cantaban, todos en plena armonía con la sal. Al ejército aldariano no le importa ninguna de esas cosas, pero a nosotros sí, y me tienes muy cerca. Encuéntrame antes de que lo haga Augustus. Y así la sal no desaparecerá. No puedo decir más. ¡Date prisa! Tranquilita, sin prisa, ¿vale, amiga? Sin prisa, porque las prisas son malas, malas consejeras. Vamos a ir por aquí primero. Te puedo reventar, gracias. Muy bien. Y vamos a pillar el cofrecito este, que mola mucho. A ver qué tenemos aquí. Aquí no hay nada más, ¿vale? Hemos conseguido dinero, así que vamos a mejorar a nuestro personaje. Madre mía, me gusta el control, la verdad. Es cuanto menos frenético. Cuanto menos frenético. Bien. Vamos a mejorar. Mira, tú qué bien. Tengo esto que aumenta el efecto de la esencia. No entiendo muy bien lo del efecto de la esencia. Y luego esto otro. De verdad que no entiendo esto. Lo que no sé. El efecto de la esencia. No sé, me he puesto, o sea, tengo un corazón menos, pero tengo más esencia. O sea, voy a pillar más sal. La verdad es que no lo sé. Luego lo veremos, ¿no? Porque cada soldado me daba 8 de sal. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos una zona. Tenemos zonas curiosas y creo que por aquí, por esta zona, no vamos a poder ir. Pero bueno, parece que la puerta está cerrada desde dentro. Alguien se esconde dentro. ¿No será Augustus, no? ¿Esto qué es? ¿Esto me da mal rollo? No será una trampa ni nada, ¿no? Vidracaria. ¿Qué dices? ¿Así es como se llama esto? Garantido. Ok, vale. Tenemos aquí otra cosilla. La cual accionamos. Me ha dado mal rollo, la verdad. Y a ver qué tenemos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un cofre por allá. Pero sí que podemos acceder. Así que. ¡Ah! Hay una pequeña caja de música en el suelo, generalmente silenciosa. Vale, se supone que hasta que no tengamos algo. O hasta que no encontremos al músico, imagino. Porque hemos encontrado a la señora que estaba pintada. Ahora tendremos que encontrar al musiquito. Así que, bueno. Imagino yo. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a bajar. A ver qué tenemos en el centro de la aldea. Y vamos a irnos por aquí por conocer un poco estas zonas, aunque también te digo que es un poquito absurdo. Pero bueno, mira, aquí tenemos otra zona. Vamos a ver esto, dónde está conectando y todo el rollo. Creo que esto no conecta a ningún sitio, o sí, no lo sé. La verdad que estoy hecho un poco lío. Bueno, veis que hay semáforos, esto, estamos como en el espacio, pero es súper raro todo. Así que bueno, este está pillado, pero bien, ¿eh? A ver, si vamos por detrás, no se da cuenta.
Y hemos pillado más 8, o sea que lo de la sal no me la... No me ha aumentado la sal. Igual me tenía que haber puesto más vida, aunque de momento vamos muy bien. Vale, y por aquí ya fui. Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo, vaya lío. Bueno, no, tampoco. Vaya lío tampoco, ¿no? De momento, la verdad que yo creo que vamos bastante bien. Tendremos que ir por la derecha. Así que vamos a irnos por la derechita. Vale, uno menos. Igual lo que hemos mejorado es la potencia de fuego, quizás. No lo sé. Pero bueno, por aquí se puede ir. Así que vamos a ver qué tenemos. Igual aquí sí que hay algo oculto. O igual, ¿no? Esta zona me suena. Esta zona me suena un poco. No te vayas. ¿Esta zona me suena? Sí, claro que esta zona me suena, gente, ¿no? Esta zona me suena, claro que me suena. Ya verás dónde vamos a salir o no. O es muy parecida. Claro, esta es la biblioteca donde estaba la cosa esa. Pero veo que se ha movido algo en la parte superior aquí, como veis, ¿no? En los cuadrados esos. Cuanto menos, curiosete. No puedo llegar. Uy, sí que puedo llegar, genial. Vale, 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 pero no puedo hacer nada prácticamente, o sea, esto es un poco lío. Vale, vamos a volver entonces y vamos a ir por el camino principal. Creo que no me voy a parar más, que eso lo hago yo mucho con Ori, pero no me voy a parar más. Vamos hacia arriba y aquí estamos otra vez en el punto del... tranquilito. En el punto del principio. Exacto, vale, ya entiendo también todo esto, así que vámonos al campamento. Está aquí. Lo hemos guardado de nuevo, se supone, ¿no? Y bueno, como veis, la mejora ahora al nivel 7, pues... Pues son 675. No hay más. Yo prefiero tener más vida, la verdad. Pero bueno, parece que hay que ir por aquí. Exacto, pero... ¿Y ese tío? ¿A ese tío no lo habíamos cargado ya o algo? ¿Me ha dado? No me ha dado, ¿no? No me ha dado, vale. Estamos por la parte de arriba, por aquí no hemos ido. Así que vamos a ir por ahí, a lo mejor es la zona, ¿no? Templo de creación. Esto está muy silencioso, ¿no? ¿Por qué no puedo ir yo? Ah, vale, porque aquí hay una cosa cerrada, conchile, que no la he visto. ¿Y esto? ¿Hago algo? No. Nope. Pues nada, igual que entramos, nos vamos. Igual que entramos, nos vamos, gente. A ver, esta sí que es la zona. Esta sí que es la zona. A ver qué tenemos por aquí. Madre mía, qué lío. Madre mía, qué lío, chaval. ¿Qué es eso? Me cago en su prima. Bueno, pues he pillado bastante, bastante rapiduti, ¿no? Nos persigue. Ajá, esta vez ya no, puto. Bueno, el karma. El karma coin. Venga, crack. Vale. Esto mola. A lo mejor si lo intentamos esquivar, a lo mejor puede romper las cosas estas, ¿no? Posiblemente. Como veis, el espacio y todo el rollo, estamos... A ver, nos movemos saltando. ¿Por qué? Porque hay que pegarse a las paredes porque por el tema de que estamos en el espacio, ¿no? Así que bueno, parece que yo qué sé, la humanidad ha ido al espacio y ahora está allí o algo. Es que no entiendo yo muy bien, Vale, cuidadito, pilla, campeón por la espalda es bueno, ¿no? Y por ahí no tenemos nada, ¿no? Pues vámonos. Personalmente me gustaría, yo qué sé, guardar más porque el tema... A mí me gusta el tema de las plataformas y no tanto el luchar contra enemigos. Aunque también... Uy, creía que esto se caía. Vale, vamos a ver dónde estamos. Estamos en este pasillito, pero estamos invertidos. Rotados, vamos. Rotados... vale, estamos abajo. Tenemos que ir hacia arriba. O sea, en este caso hacia la derecha. Y no tenemos por aquí nada, ninguna puerta secreta ni nada. Vamos a obviar a ese. Bueno, más que obviarlo, te puedo reventar, payaso. Sí que le puedo reventar. ¿Qué? Bueno, ha tenido toda la puntería el colega. Ha tenido toda la puntería. Dispara aquí, crack. Venga, tonto.
Muy interesante cuanto. ¡LOL! ¿Qué cojones ha sido? Es que me cago en todo. Me he caído en el olvido. Tenía que haber aumentado la vida. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Vamos a volver y ya está. No hay problema, ¿no? No hay problema. Vamos rapidito. Esta vez no me como estas tonterías, ¿no? Que estaría bien. Pilla por ahí. Que soy imbécil, de verdad que soy. Ah, que me ha dado otra cosa. Tío, de verdad, soy malditamente imbécil. ¿Qué pasa? Venga, dame, mátame, mátame. Quiero morir porque es que digo, ya con una vida, cualquier tontería que haga. Es que no lo he visto, tío, no lo he visto. Venga, va, otra vez, vámonos. Al final nos acostumbramos al movimiento. Eso también está bien. De ir de un sitio a otro, la verdad es que mola. Vamos, ahí está. A lo mejor podemos aumentar la longitud. La longitud de lo que vendría siendo. Ah, fijaos. He perdido las. No me lo creo. Tengo 104. Uy. No me lo creo. O sea, que esto es como en Dark Souls. Tengo que pillar las almas, ¿no? Pues vaya gracia. Ay, vaya graciota. Vaya graciota. La verdad, vaya graciota porque he perdido un montón. No sé si se mantendrán, aunque haya vuelto a morir y todas esas cosas. Pero bueno. Vale, aquí estabas, chaval, que no te vi. Boom. Ni mira, he disparado, lo que pasa que no he cargado lo suficiente y con lo cual lo que ha pasado es que, bueno, pues no he podido terminar el disparo, ¿no? Ejecutar el disparo al final. Vale, no he visto esa puerta, por cierto. Vale, uf, al límite, la verdad. Venga, pilla, tonto. Y por aquí. No sé cuánto estoy de vida. Creo que tengo dos, ¿no? Mira, otro catalejo. Esto nos sirve porque así vemos el mapa mejor, entre comillas. No sé si esto me sirve mucho, la verdad. La verdad, no sé si me sirve mucho, pero bueno. Algo es algo. Vale, ¿dónde aparecen esos agujeros? Vale, por ahí hay otro, ¿no? Se supone. Vale. Ya veo por dónde vas. Pilla, campeoncio. Vale, eso ha pillado. Ahí no tenemos nada. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¡Garantido! Bueno, tenemos un cofrecito. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Solo dinero? Sí, 215 que nos hemos encontrado. Pero no está mal, ¿no? Hay una pequeña. Ah, ahora estamos en la parte superior. Antes estábamos ahí en la izquierda y ahora estamos en la derecha. Qué bien. Pues ya hemos pillado el cofrechito. Todo esto serán atajos en un futuro cuando tenga lo de la caja de música esta extraña, ¿no? Así que guay. Venga, pin. Vámonos. De momento es bastante fácil. Vale, me he cargado los dos a la vez, pero por si acaso, huir. Huir por si acaso. Vale, genial. Venga, pilla. Pilla. Y fíjate por aquí, qué guay. Vale, si se chocan con algo, pues genial. Como digo, no sé si muere. Como digo, no sé si cuando chocan con a lo mejor otro material que yo ahora mismo no puedo destruir, esas cosas lo destruyen. La verdad que sería interesante el. A ver, cuidadito. Vamos a. Ahí está, muertito. Y pilla. ¿Me has pillado? Ahí no pasa nada. Hola, hola. Caracola. No, es que no llego, tío. Tengo que aumentar el ratio, ¿eh? Tengo que aumentar el ratio porque vaya telita. Vaya telita, amigos. Venga, pilla. Es que es lo que digo, que tengo que llegar un poquito más. Toma, pilla, tonto. Vale, de momento me gusta lo que vendría siendo el gameplay. La verdad, no sé a vosotros si os gusta. Uy, qué mala, Pablo. Uy, qué mala. Bueno, doy otra vuelta. Eso no me da, ¿no? Vale. Me la he jugado bastante, de hecho. Y no he llegado tampoco. Ahí sí, por fin. Y a ver si a este llego de una maldita vez.
me ha dado más miedo que otra cosa. Pero se supone que debería llegar, ¿eh? No llego, tío. No llego por nada, por milímetros. No, no, sí que llego. Lo que pasa es que soy un manco de cuidado. En toda la boca. Vale, perfectus, perfectus. Vámonos para abajo. Realmente aquí como que no se puede ir, ¿no? Madre mía, esta chica tiene que estar súper mareada. Tenemos... Uy, que aquí hay otro señor. Qué poca vergüenza tiene que estaba ahí detrás de la columna y no lo he visto. ¿Por qué no te he dado, amiga? Amigo, amigo. Vale, vámonos por aquí. Vamos a dejar a ese tonto apartado. Ah, no, por aquí es por donde he venido. Pues sí, eso parece. Que me he hecho un lío, es verdad. Me he hecho un poco de lío con el tema. A ver, vamos a pasar de esta escoria gorgonita. Vamos a irnos por acá. Pim, pam. Vamos a ver, que me estoy haciendo un poco de lío, amigos. Vamos a ir rotando tranquilamente. Pim, pam, pim, pam. Vamos por ahí, por acá. Y ya estaría, ¿no? Vale, de momento tenemos que ir hacia arriba. Es la única forma. Tenemos que hacer que este agua desaparezca, ¿no? Que nos impide ahí. Más dinerito, 215 de nuevo. Pim pam. Y que tenemos aquí, hay varias fotos en las que aparece una multitud. Todo el mundo se ríe. Todos parecen felices. En todas ellas aparece una mujer de pelo blanco que mira con cariño a quienes la rodean. Su apariencia llama la atención. Pues ok, McKay. Vale, pues esto que... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Porque un nuevo poder conlleva nuevos atajos y nuevas zonas, ¿no? Esencia de sal. Úsalo cerca de tu corazón para recuperar tu fuerza. ¿Qué me estás, container? O sea, que tengo dos esencias de sal, con lo cual puedo utilizarla, pero no... Pues me cago en todo. No era necesario gastar ahora una, creo yo. No me gusta, ¿eh? El tema de la esencia de sal... No me gusta, amigos. No me gusta. A ver, ¿cómo cojones voy yo por aquí? Es que ahí no hay nada. Veo la zona, pero no hay nada. Y la zona ya ha ido por ahí. O sea, que tendremos que bajar y tendremos que irnos por otra zona de acá. Pero claro, esta zona lleva a esta... Es más, lleva al cofre donde no podemos ir, con lo cual tendríamos que ir por aquí arriba. Y de aquí arriba, pues, o vamos a la parte superior, que parece que no hemos ido. Claro, no hemos ido por aquí, tenemos que ir a esta zona. Vale, pues fácil. Lo que no es tan fácil es dirigir la cosa esta. La verdad, Pero bueno, me voy acostumbrando un poco, la verdad, Pero me cuesta. Con las ruedas estas me cuesta bastantito. Pero bueno, no pacha nada. Vale, vamos a volver entonces. Ahora que no hay enemigos y tal. Vámonos. Uy, chaval, qué rapidez. Y era por aquí. Era por aquí, era por allí. Pues estoy un poco perdido. Era por aquí, ¿no? Creo que sí. Que sí, era por aquí, amigos. Era por aquí. Vale, pues vámonos. Por ahí, por a. Por aquí mejor, para pillar un... Ah, pues no, no puedo... ¡Epa! A ver... Ah, vale, que están las cajas estas otra vez. ¡Muere, maldita! ¡Muere! Vale, vale y vale. Perfecto. Ahora sí que sí, tenemos que irnos hacia... Claro, si es que... A ver, había que irse hacia la derecha, o sea, hacia arriba, como digo. Pero bueno. Vamos a ello. Cuidado que nos mueve esto. Así que cuidado, y cuidado con los enemigos que van apareciendo, no sé muy bien por dónde. Vale, por ahí eso, por ejemplo, este no nos va a poder mover. ¿Por qué? Porque está este cuadradito, con lo cual, pues, eso, ya estaría, ¿no? Podremos cargarnos a Peña, ahí no hay nada, así que, bueno, no nos interesa cargarnos al mameluco ese de allí de la izquierda, superior, porque nos da igual. Y ahora ya podemos ir por donde antes no podíamos ir, porque hemos hecho una especie de atajito... Tú vas muy motivado, ¿no, amigo? Y ese atajito es hacia... Vale, a la derecha creo que no vamos a poder ir, gente. Ah, no, sí que podemos. Justamente con eso, ¿no? Ah, no, no podemos porque necesitamos lo de la caja de música. Perfecto. Como decía. No me equivoco. Y por aquí es por donde... antes...
A ver cómo hago esto. Vamos a hacer esto. Muere, maldito. Y ya podríamos ir por aquí. Y ahora veremos en la parte derecha o abajo o lo que sea, la zona esta de la... Me cago en su prima, tío. Tenía ahí mala puntería. Tenía ahí mala puntería, ¿lo veis? Esta cosa la habíamos visto antes y no podíamos pasar por ahí. No sé si la cosa esta... Claro, pero ya la he roto. Pero de todas formas, como no podemos acercarnos ahí, da igual. Así que bueno, es lo que hay. Ahora mismo me da un poquito de mal rollo esto. Mira, si te acercas, mucho mejor. Vamos a reventar al de arriba ahora, tranquilamente, dejando que se aleje un poco. Ahí está. Y hablando de alejar, pim pam pum, ahí está, estupendo. Y ahora ya llegamos a la zona un tanto secreta o de objetivo, la cual, bueno, tenemos ahí un poquito más de música, o más, como veis, una guitarra aquí, no sé, como yo que sé, como sonido saliendo de algo. Y a lo mejor aquí vamos a poder romper algo. Avenida Bello Horizonte. Bello Horizonte, amigos. Vale, parece que no hay peligro. Parece zona segura. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! A ver, un boss ahora mismo yo creo que es demasiado pronto, ¿eh? Me cago en su prima. No me lo creo, tío. Pablo, eres inútil. Eres inútil, compañero. A ver, yo no puedo destruir eso. ¿Y yo qué? ¿Yo no puedo destruir eso? ¿O sí? Muere, maldito. Muere, maldito. Vamos a ver. A la primera. No me ha hecho nada de daño. Soy el puto amo. Bueno, lo hemos destruido. A lo mejor obtenemos un arma suya. Un poco más demoledora. Igual de más corto alcance. Pero parece que no. Simplemente lo que parece es que eso se ha bajado y ya está, ¿no? Exacto. Y luego por aquí. A ver, me gustaría. Personalmente, me gustaría guardar. ¿Vale? Por el tema de que tengo muy poca vida, amigo. Pero, vale, parece que podemos ir por tres zonas. Vamos a ver por dónde. La de abajo conecta a una zona que antes no podíamos ir, con lo cual creo que voy a ir hacia abajo, ya que parece que es lo más sensato, porque no creo que haya enemigos ni nada. Ojalá haya una tienda de campañita, pero parece que no. Vale, esto será el atajo simplemente. Ok. Para luego. Y luego tenemos el de la derecha y el de la parte superior, que ambas no sabemos hacia dónde van. Con lo cual me voy a ir primero aquí, por ver. Y luego vemos aquí más agua. Y ahora, ¿dónde estamos? ¿Esto es nuevo completamente? No, no es nuevo. Antes estábamos... ¿O sí es nuevo? No sé si es nuevo o no. De todas formas, por aquí no podemos ir porque hay agua. Así que el agua de momento es nuestra enemiga. Por aquí no puedo ir. Ahí está, ahora sí. Y esta será la zona obligatoria, imagino. Bien, tenemos ahí unas camas que... Bueno, aquí vamos a encontrar al señor músico. Me da a mí la sensación. Míralo, ahí está, asintiendo con la cabeza, ¿lo veis? Y esta cosa la vamos a poder accionar más adelante, porque ahora, como veis, hay una pequeña caja de música, bla, 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 bla. Muy bien, hola. La sal se ha vuelto sorda a mi música. ¿Qué dices? Siento que me estoy desvaneciendo. ¿Qué? Espera, ¿tú eres Dandara? ¿Verdad? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tomás, este es el bueno de Tomás. ¿Tú has acabado con ese ruidoso monstruo del ejército aldariano? ¿Aldariano? ¿Aldariano? ¿De ahí fuera? Sí. ¿Libertad? Me gusta cómo suena. Sé lo que hay que hacer. Hombre, si eres músico, la libertad tendría que ser tu lema. Sé lo que hay que hacer ahora. Esta canción, madre mía, está flipando, ¿no? Es de los viejos tiempos de la sal. Ok, esta canción es de los viejos tiempos de acá, ¿vale? ¿Y qué quieres que te diga? Un aplauso, te aplaudo la cara. Vale, a ver, se supone que ha activado todas las cosas estas, ¿no? Ok, McKay. Ahora ya podríamos ir por la parte inferior. Obviamente no queda ninguna otra avenida Bello Horizonte. Sí, seguimos aquí. Y en la derecha seguimos sin poder ir porque no tenemos lo del agua. Habrá que acordarse de todas estas cosas, imagino. Lo que pasa es que es un poco loco. Un poco loco.
Yo lo que quiero, como ya he dicho, es irme a guardar la partida. Tengo miedo. Además hay un señor que no me gusta ahí. Y vamos a pasar de él. No vaya a ser que me dé, que tengo 2 de vida y me arruine. Vale, ahora. Claro, yo como veo las cosas. Hay zonas aquí azules, como veis. Vale, ¿el objetivo ahora cuál es? Sería irnos a otra zona. Quizás esta de aquí. No, yo creo que no. Quizás esta de aquí. Mira, esto sí que puede ser una muy buena. En vez de tener que ir por ahí, por allá. La verdad es que es un poco igual, ¿eh? La verdad que vaya por donde vaya. Vamos a ir por aquí, pero se supone que esto es un atajo. Porque vamos a encontrarnos con la zona del cofre y tal. Pero vamos, que atajo, atajo, tampoco te creas mucho. O sea que. No sé, no sé. No me convence. Pero de todas formas, vamos a dejarlo por aquí. Veremos por dónde habrá que ir. Este es el atajito. Ahora podremos utilizar el tema de la música. Exacto, madre mía, cómo me oriento yo, chaval. ¿Cómo me oriento yo? Estupendamente. Estupendo. Pues ahora sí que sí, tendríamos que ir a la zona de, por ejemplo, podemos hacer, bueno, podemos ir directamente por aquí, a la izquierda del todo, luego subimos y ahí está nuestro refugio, aquí a la derecha. Vámonos. Madre mía, orientación a tope, gente. Vale, pues tenemos nivel 1600, chaval. Vamos a pillar un poco más de Viduti. ¡Boom! Y podríamos casi pillar a otro. O sea, si me hubiese cargado al tonto las tres, aún así tampoco tendría para mejorar. Así que no te flipes. Vale, tenemos 4 de vida y además nos hemos curado. Bueno, de todas formas nos habríamos curado al llegar aquí, ¿no? Así que bastante bien. Espero que se haya guardado tranquilamente. No sé si aquí ahora tendremos. A ver, recuerdos. No sé si ahora tendremos lo de la especie esta de música o algo. Si es que nos lo han dado, pero yo creo que no. Igual aquí nos hemos saltado algo. Imagino que no, ¿no? Yo creo que no. A ver, molaría que esto me lo dieran junto, pero también es verdad que el mapa, por ejemplo, que es de lo primero que pillamos, me lo han dado más tarde que lo demás, ¿no? Cuanto menos es curioso. Y aquí no hemos visto nada de la música. Simplemente el nota ese está levitando, flipándolo. No sé qué se habrá tomado. Pero bueno, ahí va, ¿no? No sé si os gusta este juego, Dandara. 1 euro me ha costado, 1 euro con pocos céntimos. Espero que os guste. A mí de momento me está gustando bastante. Tiene pinta de que se va a complicar muchísimo más. Y tengo ganas de verlo. Así que nada, si os ha gustado, pues recordad, dejad un buen like. Podéis apoyar el canal, pues ya sabéis, con donaciones también, pero sobre todo suscribiéndose y aportando, pues, comentarios, manita arriba y todas esas mierdas. Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.